Y ese es el respaldo que tiene hoy día Castañeda. Yo en la mañana escuchaba a Lucho Castañeda en una entrevista y estoy un poco sorprendido porque él cree que el 50% que tiene intención de voto se lo debe a él mismo. Y no se da cuenta que ese 50% de intención de voto en parte será para él o de él, pero la gran mayoría de ese 50% es el rechazo de Villarán. Que la gente dice, no quiero que esta señora se quede o se reelija, y por lo tanto la única opción que me queda es Castañeda, porque es el único que conozco. Y de llegar a la administración municipal, Perú Patria Segura iniciará una investigación, revisará las cuentas de la gestión anterior. Alguien me preguntaba, no solamente de la gestión anterior, de esta también, alguien me preguntaba cuál sería mi actitud y mi actividad como regidor si es que ganásemos las elecciones, como espero que así sea el 5 de octubre y que la gente marque la S y pueda llevar a Salvador como alcalde, porque, de nuevo, otro paréntesis, Salvador es uno de los pocos que ha sido alcalde 12 años en San Miguel y no tiene ni una investigación de Contraloría, no tiene ninguna acusación fiscal. Se han metido con sus temas personales, le han hecho guerra sucia, lo han acusado de desbalance patrimonial, lo cual es absolutamente falso, ya lo demostró, porque así es la guerra sucia en las campañas, pero han tenido 12 años para sacarle cualquier cosa como gestor de un distrito importante como es San Miguel, que hay mucha infraestructura y desarrollo, inversión, ¿no? Y casinos y demás, y no tiene una sola acusación. Eso habla que es un hombre transparente. Y por otro lado, entonces, mi actividad y mi actitud sería ser el principal fiscalizador de nuestra propia gestión. Es decir, yo me preocuparía por asegurarme que el entorno, porque muchas veces las personas son muy honestas y muy transparentes, pero se rodean de gente que no, ojo vemos, corazones no sabemos. Pues yo, mi trabajo sería asegurarme que el entorno de Salvador, nadie se haga de la mano viva, ni que nadie quiera meterle la uña, porque mire, Reinaldo, a mí me pueden decir muchas cosas, pero yo llegué a la política por enfrentarme a la corrupción de Vladimiro Montesinos y compañía, y estuve preso por eso, y estuve acusado de terrorismo en su momento. Además recordamos la gesta de tu padre, ¿no? Así es, y luego estuve exiliado, y luego estuve perseguido muchos años, y yo me he formado en una forma de hacer política por convicción y no por interés. Por eso es que yo digo las cosas por su nombre, yo no le debo nada a nadie, hago las cosas por convicción, y por lo tanto no tengo vergüenza en decir las cosas, como dije, por su nombre, con la voz en alto y con firmeza. Si algo me caracterizo es por tratar de defender lo que creo que es lo correcto y la verdad y el bienestar común. Y por eso hago política. Y si llegamos el 5 de octubre, como así espero, lo que quiero es que Salvador haga una gestión para todos, inclusiva, y que sea una gestión transparente y que rinda cuentas. Si vamos a tomarle cuentas a esta gestión, pues sin duda, pero no nosotros, el Poder Judicial. Nosotros alcanzaremos toda la información que requiera el Poder Judicial y la Contraloría, pero quien tiene que investigar las gestiones políticas son las autoridades competentes, que es la Fiscalía, el Poder Judicial y la Contraloría. Lo que nosotros haremos desde el Consejo es impulsar que se le entregue toda la información que se requiera, como ahora nos las ocultan, porque yo he pedido muchas veces información que hasta el día de hoy me la ocultan. Pues lo que tiene que tener claro Villarán es una cosa, que nosotros no lo vamos a perseguir, ni a ella ni a su gente. Pero que no le quepa la menor duda que sí vamos a entregar toda la información que se nos requiera para que se investigue, porque la población tiene derecho a saber la verdad. Así es. Y una de las grandes preguntas, una de las grandes esperanzas que se reflejan en las encuestas es, pues, el tema de los valores, el tema de la transparencia en la gestión, y de la cual no están hablando mucho los candidatos, lamentablemente. Pero, pues, es un clamor de la gente, ¿no? El responder a la pregunta en forma mayoritaria, o por lo menos el 50%, decir que preferimos que el candidato haga obra, aunque robe, pues es una situación muy difícil, pero no están contestando los candidatos sobre eso. Porque ambos son dos caras de la misma moneda, Reinaldo. Comunicó esa Castañeda lo que la Caja Metropolitana sabía. Y ambos tienen mucho que responder en ese campo. Y ninguno de los dos responde. Y los dos echan la pelota. Y entonces uno se echa la culpa el uno y el otro. Y así se han pasado toda la campaña. Y en el fondo ambos se hacen las víctimas. Pero ninguno de los dos son víctimas. Porque si no fueron ellos, sus entornos, sí han hecho cosas muy malas. Entonces si ellos quieren salvar el pellejo y decir, no, yo no fui, perfecto. Pero señala entonces quién fue. Porque es evidente que ha habido un desfalco en la Caja Metropolitana, y ahí está la Contraloría que lo ha señalado, y es evidente que se desaparecieron o se pagaron 30 millones de soles a una empresa que había acabado de comprar esa deuda por 16, entonces, o 32. Entonces es evidente que ahí también hubo algo que se tiene que explicar ante las autoridades judiciales, porque de nuevo, es plata pública, es nuestro dinero, y en eso hay que ser muy celoso en cuidarlo. Vuelvo a reiterar, ¿usted cree que en 12 años, si Heresi tuviera algo que hubiese hecho algo malo en la Municipalidad de San Miguel, no lo habría ya saltado o la Contraloría o las instituciones judiciales o sus propios candidatos que en su momento se han enfrentado a él, sus propios opositores, ya se lo habría sacado hace rato, como forma de verdad o como forma de guerra sucia o de medias verdades? Y sin embargo nada de eso hay. ¿Por qué? Porque tiene una gestión transparente. Y es por eso
valga la aclaración, que acepté su invitación, porque yo no iba a participar en estas elecciones. Y sin embargo, Salvador me llamó, me invitó, me expuso su programa, le hice una serie de preguntas, me reuní con el equipo y me gustó en la concepción que está dándole a cómo gobernar Lima. Y considero que tengo ya varios años en esto, que estoy todavía sin duda aprendiendo los problemas de la ciudad, pero conociéndolos cada vez más a fondo, y que puedo aportar a esta gestión para hacer de una Lima más inclusiva, más justa y sobre todo más exitosa para todos, ¿no?